Hola, bienvenidos a esta segunda lección de nuestro primer tema, el cual es conocer qué es el liderazgo educativo. Antes de iniciar o introducirnos en este tema, es importante reconocer que un liderazgo educativo necesita de innovación, creatividad, energía, amabilidad y empatía. Así que bienvenidos a este primer tema. Para ello, pasemos a ver el siguiente video. Hola, hoy hablaremos sobre el liderazgo educativo. ¿Y qué es el liderazgo educativo? Se refiere a la gestión de actividades y tareas de manera eficaz en el ámbito escolar, universitario o institucional en aras al cumplimiento de metas y objetivos. Concentra sus principales esfuerzos en formar personas capaces de adquirir el conocimiento necesario para que en un futuro puedan liderar sus propias vidas tanto en el ámbito personal como profesional. El liderazgo educativo no se aprende de la noche a la mañana. Requiere de una serie de conocimientos y prácticas cotidianas de todas las características necesarias que conforman la personalidad de un líder de este estilo. Ahora veremos características del liderazgo educativo. Crea conciencia sobre propósitos realmente justos. Hace que sus líderes se preocupen por trabajar en mejoras que beneficien a todos. Involucra a padres, tutores en el proceso educativo de sus hijos. Cree en la educación en la escuela, pero también en el hogar. Promueve valores como la autoconfianza y la autogestión de emociones. Apuesta por las innovaciones en el sistema educativo. Implementa no uno, sino varios métodos de educación. Entiende que no todas las personas aprenden de la misma manera ni bajo los mismos métodos. No se queda con la enseñanza tradicional, en su lugar busca la disrupción e innovación. Enseña la importancia de trabajar en equipo. Prepara a las personas a enfrentar cambios drásticos de manera eficaz y asertivamente. Hace de sus líderes personas sensibles y preocupadas por su entorno. Ahora veremos algunos tipos de liderazgo en el entorno educativo. Veremos el responsable. Se centra en tomar buenas decisiones en el presente para cultivar un buen futuro. El distribuido intenta enseñar que no siempre la responsabilidad recae sobre una sola persona, sino sobre todo el grupo. Es muy útil para promover el trabajo en equipo. Transformacional. Transforma para evolucionar. Está a favor de la innovación y es capaz de adaptar sus procesos educativos a los intereses personales de cada persona. El servidor fomenta el compañerismo, la amabilidad y un verdadero sentido de ayuda a los demás. Autoritario motiva constantemente a sus estudiantes y posee una gran visión del futuro. Cree en la autogestión. Sin embargo, usa su autoridad para brindar instrucciones específicas con la finalidad de obtener objetivos específicos. Es de gran utilidad en centros educativos con preceptos rigurosos y de gran disciplina. Por último, no cabe la menor duda que un líder no se destaca solamente por el tipo de liderazgo que ejerza. Un real y verdadero líder es aquella persona capaz de adaptar su liderazgo en función de las necesidades de cada grupo y en un marco de cumplimiento de metas y objetivos. Y esa es justamente la esencia de un buen líder, de un líder educativo. Por último, recordarte que comiences hoy a trabajar por tu propio éxito. La acción es lo único que te ayudará a lograrlo. No lo olvides. Bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda para poder afianzar nuestros conocimientos. Por último, es importante recordarte que hoy empieces a crear acciones para poder formar tu propio éxito, ya que con acciones es que puedes crear e innovar. Muchas gracias.